llegando. Es una recreación de cómo vivían en Kowloon, en Hong Kong. Ahorita les explicamos. Es el estacionamiento. Es la entrada del estacionamiento. Esta es la otra entrada. ¿Fotos? Oh, creo que no vamos a poder sacar fotos. Creo que hasta aquí llegamos. Bueno, vamos a ver cómo está el jale. Soy un padre. Bueno, vamos a hacer un video piratita, sí, sencillo.
Hola amigos de Tips and Travel, hoy los saludamos desde Kowloon. Estamos en un arcade, de un edificio donde hay un montón de videojuegos, maquinitas, y el concepto aquí es que recrearon o trataron de recrear una ciudad de Hong Kong que se llama Kowloon. Esa ciudad, mini ciudad, pues era como del tamaño de una cuadra y estaba llena de edificios, estaba muy, muy saturada de casas, de todo, era una mini ciudad en edificios hacia arriba. Y entonces aquí trataron de crear ese concepto para el arcade. Está padre, esta parte es como una escenografía con la recreación de Kowloon. Hay muchas cosas en chino. Los balconcitos, como ese ambiente desgastado, está muy padre. Y hay muchísimas maquinitas, hay como tres pisos de juegos, o sea, de máquinas para de videojuegos, para bailar, máquinas para sacar los muñecos, ping pong, mesas de ping pong, mesas de billar, para atinarle de puntería. Hay de todo y bueno, entramos, no nos costó nada, solamente lo que te cuesta es cada juego, entonces compra las fichitas. Si quieres, aquí no interactúas con ningún humano, tú te atiendes, es self-service, hay máquinas de refrescos, y pues ya, también hay maquinitas para embellecerte, para todas las chavas que quieran entrar, 400 yenes, te tomas la foto, ya tenemos un video de eso. Te toman la foto y ahí hay varios pasos para que te pongan maquillaje y todo con un tipo de Photoshop. Está muy padre y pues aquí vamos a estar un ratito, vamos a jugar Mario Bros. A ver qué otro, porque también hay videojuegos viejitos. Eso está padre, retro. Es como el Pac-Man, el Mario Bros, Mario Kart, ¿cuál? Sí, el ping-pong que está arriba. Y Final Fantasy, ping-pong, dice Mau que también viejito. Street Fighter. Monaco GP. No lo conozco. Ese sí, no fue de mi época. Pero bueno, está interesante el lugar. Está en Kawasaki. Más o menos tardamos de Shinjuku para acá como 50 minutos, está un poquito lejos, pero bueno, vengan aquí para vivir la experiencia tipo Kowloon. Ay, se nos olvidaba, no olviden darnos un like, compartir el video y seguirnos en los demás videos que vamos a estar haciendo por Tokio, Japón, en estos casi 18 días por acá. Bye.